Evangelio de hoy, jueves 17 de noviembre. No me importa lo que de mí se diga, yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida. De eso no hay duda, llegó justo a tiempo, te necesitaba, alegras mis días. Viviendo, amando y orando, siempre agradecido por darme una familia. Alábalo. Muy buenos días. Todos los días nos está diciendo el Evangelio que Jesús se acercaba a Jerusalén. Intentar imaginar la imagen. Jesús se acerca a Jerusalén y ve Jerusalén ya al fondo. Y se pone a llorar. A llorar porque lo único que ha intentado transmitir es la paz. Es el mensaje del reino del amor y de una justicia nueva. Pero no le han reconocido, no lo han aceptado. Y Jesús se pone a llorar delante de Jerusalén, donde va a entregar su vida por nosotros. Y es verdad, donde no ha entrado Jesús, hay conflicto, ¿no? Fijaos en Israel, pero fijaos en cualquier tierra, cualquier país, cualquier familia, cualquier persona, donde no hemos dejado que entre Jesucristo. Al final hay incomprensiones, guerra, egoísmo, con uno mismo. Y con los demás. Por eso dejemos que este Jesús entre en la vida de cada uno de nosotros, entre en el corazón de cada uno de nosotros. Y como él mismo nos dice, si comprendieras lo que puede conducirte a la paz, reconocerías a este Señor como tu Señor, como el que de verdad te transforma, te cambia, te llena de amor y te da la paz. Buen día en el Señor.